Dios los cría y el diablo los junta. Y yo no puedo seguir malgastando dinero en causas perdidas. ¡Tía! ¡Bendición! ¡Hola, mi niña! ¡Qué bueno verte! ¡Dios te bendiga! Hace como un mes que no te veo. Estoy tan contenta que vas a estar el fin de semana conmigo. Mira qué linda y grande estás. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo? Ni me digas, ya lo sé. Pasas el tiempo yendo a las tiendas con tus amigas, vas al cine, pasas largas horas en las redes sociales, ¿verdad que sí? Ojalá, no tengo tanto tiempo libre. Entre la iglesia, escuela y tareas, siempre estoy ocupada. ¿Todavía tu mamá te hace ir a la iglesia? Ay, tú sabes cómo es mami. Si vivo bajo su techo, tengo que seguir sus reglas. Estoy en la iglesia todos los domingos. Y después nos quedamos para la escuela dominical y todos los viernes para el servicio de jóvenes. ¿Escuela dominical? Pero eso no es para los niños pequeños. Ay, niña, ya tú estás muy grande para eso. No, es para todos, incluyendo ancianos. A ellos les encanta. Increíble. No entiendo cómo mi hermana se convirtió en una evangélica fanática. Mira, cuando tus padres se divorciaron, ella estaba muy deprimida. La verdad que me tenía muy preocupada. Pero yo me puse muy contenta cuando ella empezó a ir a la iglesia porque la vi diferente. Ella cambió totalmente, pero después, ¿qué va, chica? Lo cogió muy a pecho y ahora todo lo que habla es Jesús y la Biblia. A la verdad que yo pensé que después que pasaría el tiempo se iba a calmar un poco. Pero ¿qué va? Cada vez que la veo siempre está hablando de Jesús, de ser salvo, de vida eterna, bla, 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 bla. Ya yo le saco el cuerpo. Ella lo hace con todo el mundo y donde quiera que vamos. Walmart, Sedanos, el presidente. Yo paso tantas vergüenzas cuando salgo con ella. Ella inicia una conversación de cualquier tema y después, ¡pam!, comienza a hablar de Jesús y hasta le da tratados. Ay, mija. ¿Y tú? ¿Tú eres fanática como ella? ¿Tú no has nacido de nuevo? No way. De eso no tienes que preocuparte, tía. Yo voy a la iglesia y me gusta, pero no me gusta todas las reglas. Yo soy joven. Quiero vivir y gozar. ¿Sabes qué? Tengo un plan. Pienso convertirme como en 30 años, cuando sea mayor. Así puedo gozarme ahora y todavía entrar al cielo antes de morir. Pues me parece un buen plan. Además, tu mamá tiene suficiente religión para las dos, para mí y para ti. Yo también tengo un plan. ¿Quieres oírlo? Mira, cuando ocurra el rapto, yo me voy a agarrar de la pierna izquierda de tu mamá. Y yo la derecha y todas volamos juntas al cielo. Tú sí que eres cómica, niña. Tú sí que eres cómica. Pues, ¿sabes qué? Estaba pensando, tú eres muy joven, eres muy linda y tan simpática. Entonces, tienes razón. Deberías estar gozando la vida totalmente. Y ahora, especialmente con tu novio tan guapo. ¿Cómo te va con él? Ay, mami, me está haciendo la vida imposible. Ella no aprueba de él porque no es cristiano. Tú sabes, yugo desigual. Tiene miedo que me corrompa. Juan, pero yo lo conocí. Parece muy buena gente. Y solo porque una persona no es cristiana no quiere decir que es malo. Lo único importante en la vida es ser una buena persona. Ajá, estoy de acuerdo. Hay gente en mi iglesia que son peor que él. Mira, tengo algo para ti. ¡Píldoras anticonceptivas, tía! Ay, chica, no tienes por qué avergonzarte. Como yo sé que tu mamá no te la va a comprar, es mi responsabilidad como tu tía asegurar de que no salga con una barriga. Gracias, tía, pero no las necesito. Siempre he oído el pastor enseñar que el sexo antes del matrimonio es pecado. ¿Pecado? ¿Pero qué locura es esa? Mira, niña, hazme caso. Ese es un buen ejemplo de cómo la cristiandad se interpone en las cosas reales de la vida. Estamos en el siglo XXI y nadie, pero nadie, espera casarse para tener sexo. Ya nadie hace eso.
Yo estoy segura que tu novio ya lo espera. Ya está, mira, ready to go. Y yo quiero que tú estés preparada. Mejor es precaver que tener que remediar. Ok, está bien, dámela. La voy a tener aquí para ti para cuando estés lista. Pero si algo llegara a pasar y quedas embarazada, tú vienes rapidito a donde mí y arreglamos el problema. ¿Cómo? Fácil. Te llevo ahí a la clínica ahí que queda en la Pines Boulevard. Te haces el procedimiento y todo vuelve a su normalidad. Problema resuelto. ¿Un aborto? No, tía, yo no creo que podía hacer algo así. ¿Por qué? ¿Porque te enseñan en tu iglesia que eso es un asesinato? Esa gente son tan ignorantes. Déjame decirte lo que dice la ciencia. Ellos lo que dicen es que el feto no es una persona humana. Es solo una gota de tejido. Así que terminar un embarazo no es gran cosa. Todo el mundo sabe que la vida comienza al nacer. En la iglesia nos enseñan que la vida comienza en la concepción. Ay, mija, escúchame. No dejes que esos evangélicos te laven el cerebro. Ellos predican que todo es pecado y que todo te lleva al infierno. Pero esas son sus opiniones. Yo no pienso que hay nada de malo en tomar una bebida de vez en cuando, ir de fiesta o amar a tu novio. Y además, tú eres una joven ejemplar. Tienes buenas notas en la universidad, vas a la iglesia, no haces droga y eres muy respetuosa con tus padres. Yo estoy tan orgullosa de ti. Eres una persona muy buena y todo el mundo sabe que personas buenas van al cielo. Eso no es lo que predican en la iglesia. Ellos dicen que solo hay un camino al cielo y es a través de Jesucristo. Ah, y ahora, ¿a quién le vas a creer? ¿A unos fanáticos de la iglesia con una mentalidad antigua o a tu tía que te quiere con todo su corazón? Yo nunca te daría mal consejo, mija. Por eso me gusta venir aquí. Tú me dices cosas que hacen sentido. Qué bueno. Me alegro y puedas estar segura que todo lo que hablamos es confidencial. Nunca se lo diría a tu mamá porque yo no quiero escuchar ningún sermón. Oh, mira, ya son las 6. Tenemos que irnos ahora si vamos a comer antes de la película. Sí, sí, vámonos. Y después de esta conversación de religión y pecado, necesitamos un poco de vino para relajarnos. Es lo primero que voy a ordenar. La escena que están mirando son los resultados de un accidente donde dos mujeres chocaron con un camión. Vecinos que conocían a las mujeres dicen que eran tía y sobrina. Ambas salieron corriendo y parecían como si estuvieran tarde para una cita. Los testigos dicen que la tía no miró antes de salir y el camión venía a una velocidad muy acelerada y no pudo detenerse a tiempo para evitar este accidente fatal. Los nombres de las víctimas no han sido revelados, ya que los familiares no han sido notificados. ¡Mira qué belleza! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Esto parece ser el cielo. Creo que estamos en el cielo. ¿El cielo? ¿Estamos muertas? Oh, no. ¿Cómo va a ser? No, esto es bueno. Te dije que la gente buena llegan al cielo. Oh, no, tía, no. Esto no es bueno. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso es el juicio. No puede ser. ¿Y ese ángel quién es?
¿Y qué es ese libro que tiene en la mano? Es el libro de la vida. ¿El libro de qué? Es el libro de la vida. Aprendimos de él en la escuela dominical. El que no sea yo inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿El lago de fuego? ¿Tú estás hablando del infierno? Sí, tía, el infierno. ¿Por qué te escuché? Cada vez que iba a tu casa me decías que hicieras cosas malas. ¡Esto es tu culpa! Ángel, Ángel, por favor. No es mi culpa, es culpa de ella. Ella me enseñó a hacer cosas malas. Pero yo iba a la iglesia con mi mamá todos los domingos y nunca falté a la escuela dominical. Yo cantaba en el equipo de adoración. Ángel, por favor, está mi nombre en ese libro. Mija, muévete, muévete, muévete. Ángel, escucha. Yo fui una buena persona toda mi vida. Hice cosas buenas por la gente. Siempre donaba dinero a los desamparados y a muchas organizaciones. Yo era una buena persona y todo el mundo lo sabe. Que las personas buenas van al cielo. Las personas malas son las que van al infierno. Dime, 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 por favor, ¿se encuentra mi nombre en el libro? Yo conozco a tu mamá, pero ella está protegida. No puedo acercarme, pero gracias a la tía que siempre predicaba mi regla favorita. Haz bien a los todos, sé una buena persona y entrarás directamente al reino de los cielos. Es mi mejor mentira y hasta el día de hoy la gente todavía la cree. El infierno está lleno de gente buena y hoy recibí el especial del día. Compre uno y llévase otro gratis. Oferta por tiempo limitado con restricciones. ¿Saben qué? Hoy no hay restricciones. Todos están invitados. Usted, usted y usted. ¿Te gustó el servicio de jóvenes hoy? Me gustó la música y cuando cantaron. Pero no me gustó cuando tu papá empezó a predicar. Se puso muy intenso. Hoy es la noche de la salvación. Ven al altar para orar por ti. No sabes lo que puede pasar mañana. Sí, él le gusta usar tácticas de miedo. Hazlo hoy. Algo malo puede pasar mañana. Mi pobre papi. Ha estado enseñando sobre nuestro mundo corrupto. Espíritu malignos. Y cómo el diablo está tratando de atraparnos. Y pienso que eso es lo que lo tiene nervioso. Por lo menos te dejó salir conmigo esta noche. ¿Cuál mentira le dijiste, Anita? Le dije que íbamos a ver una película en tu casa. Él me dijo que sí, porque cree que tú eres una joven inocente. Soy un angelito. Déjame ajustar mis alas. ¿Okay? ¡Qué cómica tú eres! Me imagino que estaría furioso si se entera nos escapamos para ir a una fiesta. ¿Cómo lo vas a ver? Él confía en mí. Él cree todo que le digo. Soy la niña de sus ojos. Anita la Santita, eres una buena mentirosa. ¡Ay, Cristina! ¿Cuántas veces te tengo que decir que no me llames por ese nombre? No me gusta. No te alteres, chica. Solo te llamo Anita la Santita porque eres hija de pastor. Pero en verdad,
Tú debes tener el nombre Cristina, porque de cristiana no tienes nada. Anita la Santita le gusta vivir la vida loca. Bueno, aquí estamos. ¿Estás lista? Siempre estoy lista. Ojalá Jaden está aquí. Anita, no te acerques. Él está envuelto en cosas malas. Así me gustan. Entre más malos, mejor. Mira, aquí viene. Hola, Jaden. Hola, linda. ¿Cómo estás? Hola, Jaden. Te ves muy linda. Y hueles bien, rica. Y tú te ves muy guapo. ¡Qué sorpresa! A la verdad que no pensaba verte aquí. ¿Por qué? Porque eres Anita, la santita, una evangélica, hija de pastor. Y nunca pensé que te dejarían venir a una fiesta como esta. Hey, no me llames por ese nombre. Y para que sepas, yo no soy evangélica. Y yo hago lo que me da la gana. ¡Wow, wow! Tranquila, no quería causar ningún problema contigo. ¿Quieres bailar? Por supuesto. ¿Pareces tener sed? No, gracias. Come on, no seas así. Toma un poco, te hará sentir bien. No, gracias, Jaden. Anita, te ves un poco tensa. Solo quiero que te relajes y te diviertas conmigo. Ok. Bébetelo todo. ¿Qué me pasa? No me siento bien. El cuarto está dando vueltas. ¿Qué había en esa bebida? Jaden, ¿qué me diste? Un poco de éxtasis. Es solo para hacerte sentirte bien. Relájate, Anita. Pronto te sentirás muy bien. Como si estuvieras volando. No me siento bien. Ayúdame. Por favor, tengo miedo. Anita, ¿qué te pasa? ¿Me oyes? ¡Está enferma! ¡Alguien! ¡Llama a 911! ¡Anita, abres tus ojos! ¡Anita! Cristina, ayúdame. ¡Anita, no! ¡No te mueras! ¡No te mueras, Anita! ¡Anita, abre tus ojos! ¡Anita, no! Anita, ¿está no, muerta? No. No le puse tanto para causar esto. ¡Anita, no! Anita, no. Anita, ¡vámonos! No. ¡Vámonos! Los pastores y miembros de la primera iglesia cristiana están en un estado de shock y dolor cuando se enteraron que la hija del pastor se enfermó y luego murió en una fiesta. Anita, con solo 16 años de edad, fue declarada muerta por los paramédicos que intentaron resucitarla sin éxito. Rastros de éxtasis fueron encontrados en su sangre. Aunque muerte por éxtasis es rara, puede ser fatal en grandes dosis. Su mejor amiga Cristina estaba con ella cuando murió. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? Es tan hermoso. Parece el cielo. ¿Estoy en el cielo? No. No puede ser. No puedo estar muerta. Solo tengo 16 años. Tengo mi vida por delante. No puede ser. No,
está el ángel con el libro de la vida. ¿Cuál es el verso que papi siempre dice? Apocalipsis 20:15. El que no sea yo, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Señor, no puede ser. Ángel, ángel, me decía Nanita la Santita, porque mi papá es pastor. Él es fiel a ti y me crió en la iglesia. Me enseñó muchos textos. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Está mi nombre en el libro. Por favor, por favor. No, 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 no. Soy Anita la Santita, hija de pastor. Por favor, no. Soy hija de pastor. De pastor. Ah, sí, esos son mis favoritos. Esos pastores caminando por sus pastos, cuidando de sus ovejas. A veces se olvidan de sus propias fincas. Me gusta susurrar palabras rebeldes en su oído. No dejes que te digan lo que tienes que hacer. ¿Quién necesita reglas? Haz lo que quieres, porque siempre puedes pedir perdón los domingos. Anita la Santita, te tengo que cambiar el nombre. Ah, sí, te llamaré Anita la Espantita, porque lo que te espera es asombroso. ¡Qué clase tan intensa! Esta clase está muy difícil, Melissa. ¿En serio? Yo no la encuentro difícil. La encuentro fascinante. ¿Qué partes se te hacen difícil? Quizás te la puedo explicar. ¡Toda la clase! Esta clase nos enseña que vinimos a este mundo por causa de la evolución y que descendemos de monos. Todo eso va contra de lo que yo creo. Eso me sorprende. Tú pareces una persona muy inteligente. No puedo creer que no ves la verdad científica de la evolución. ¿Cómo tú crees que llegamos a ser? Creo lo que dice la Biblia, que Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que hay en él. ¡Increíble! Nunca pensé que era una de esas personas ignorantes y religiosas tontas que creen un Dios que se sienta en los cielos y controla el universo. ¿Un solo Dios? ¿Cómo puedes conectarte con un Dios que está tan lejos? Yo tengo una relación personal con Jesús. Yo hablo con Él todo el tiempo. Yo lo amo y Él me ama a mí. Él es mi Padre, mi protector, mi todo. Como persona espiritual, yo creo que la evolución no solo fue el comienzo de la vida, sino un renacimiento del universo, y eso me trae paz. Sabiendo que si no hacemos las cosas bien en esta vida, cuando morimos nuestras partículas regresan al universo y podemos hacerlo de nuevo todas las veces que queremos hasta que el universo esté de acuerdo que lo hicimos bien. Perdóname, Melissa, pero soy cristiana y no creo en la reencarnación. Hebreos 9:27 claramente dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto,
el juicio. Y eso es el problema con tu religión. Todo está basado en reglas, pecado y juicio. Cuando yo era pequeña, yo iba a una iglesia evangélica. Pero cuando llegué a joven, me cansé de todas las reglas y que todo era pecado. Cuando encontré la verdadera espiritualidad, aprendí que el pecado es una invención de nuestra imaginación. No existe. Pero el cristianismo usa sus creencias para manipular y controlar a las personas. Siempre están diciendo que si no aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, vamos al infierno. Honestamente, yo no quiero creer en un Dios que nos envía a todos al infierno. Dios no envía a nadie al infierno. Nos hizo todos con libre albedrío. Cuando Dios creó la humanidad, éramos perfectos, pero ellos eligieron rebelarse en contra de lo que Dios dijo. Fue entonces cuando el pecado entró al mundo. Un Dios santo y pecado simplemente no pueden mezclarse. Pero gracias a Dios y su gran misericordia, Él abrió el camino para que fuéramos reconciliados con Él a través de Jesús, quien tomó nuestros pecados en la cruz. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Allí es cuando nos convertimos en nuevas creaciones. Pero todo resta en nosotros. Es nuestra decisión. Aunque no lo creas, Melissa, hay un solo Dios y solo un camino al cielo, y es a través de Jesús. ¿Un camino al cielo? ¿En serio? El hecho de que esa sea tu verdad no quiere decir que es la mía. Yo creo que hay muchas formas de llegar a Dios o tu poder superior o Alá, Buda o como quieras llamarlo. Básicamente, todos creemos las mismas cosas y todas las religiones conducen al mismo lugar. Solo que las personas tienen que escoger lo que mejor funcione para ellos. No hay diferentes verdades. Solo hay una verdad. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Ugh! ¿Por qué es que tu religión es tan ignorante? Melanie, escúchame. Necesito que abras tu mente. ¿Qué haces? Estoy limpiando toda esta energía negativa. Ok, mejor. Ahora puedo hablar. Escúchame. Yo no creo en cómo ustedes traducen la Biblia. Déjame aclararte lo que verdaderamente dice. Dios vive dentro de nosotros, ¿verdad? Dios vive aquí. Así que eso significa que no estoy separada de Dios. Él es mi yo superior. Entonces, eso significa que soy mi propio Dios y estoy a cargo de mi propio destino. Todo eso que dijiste son mentiras retorcidas y engañosas. Melissa, lo siento, pero estoy totalmente en desacuerdo de todo lo que acabas de decir. La Biblia dice claramente que sí, Dios vive en aquellos que lo han aceptado como Salvador. Pero eso no me hace Dios. Él es Dios y nosotros no. Él es la vid y nosotros somos las ramas. No podemos hacer nada sin Él. Y tu Biblia dice que Dios es amor. Así que si Él vive en nosotros, podemos amar a quien queramos, hombre, mujer o de otro género. No importa, amor es amor. Sí, Dios es amor, pero el mundo lo ha torcido para ajustarse a su agenda pecaminosa. 1 Corintios 6:9 declara que los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los homosexuales y los pervertidos sexuales no heredarán el reino de Dios. Y en la Biblia, el matrimonio se refiere en la unión entre hombre y mujer. ¿Hombre y mujer? ¿En qué planeta estás viviendo tú? Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos confirmarnos al cuerpo que el universo nos asignó cuando nacimos? ¿No sabes que género y sexo son dos cosas diferentes?
Por eso es importante escuchar a tu corazón y hacer lo que dice, porque ahí es entonces cuando somos realmente felices y libres para ser quien somos. El corazón, Jeremías 17:9, dice que el engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? La verdadera libertad llega cuando le entregas tu corazón a Jesús. Espera, espera. Todo lo que te digo, me respondes con versículos de la Biblia. Porque todo en la Biblia es la palabra de Dios y la pura verdad. Juan 8:31. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Tal vez yo no me estoy explicando muy bien. ¿Por qué no vienes conmigo a mi iglesia? Iglesia Universal. Tal vez ellos te lo explican mejor. Ahí fue donde encontré las respuestas que buscaba y donde tuve un despertar espiritual. Tengo una mejor idea. ¿Por qué no vienes conmigo a mi iglesia y podemos escuchar la verdad predicada de la palabra de Dios? Melissa, puedo notar que estás buscando a Dios, pero escúchame. Él no está en esos lugares donde enseñan cosas corruptas. Ellos tuercen lo que Dios ha dicho en su palabra. Es lo que el diablo ha estado haciendo desde el principio. Jesús está a la puerta y está llamando tu nombre. ¿No le darás una oportunidad? No, gracias. Me gusta mi religión y además, yo sí pienso que la Biblia es un libro sagrado, pero no es la palabra de Dios. Fue escrito por hombres normales con sus propias interpretaciones. Y ni hablemos de cuántos errores tiene. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué susto! Los inspectores de ascensores regresaron de nuevo el lunes para continuar investigando la muerte de dos estudiantes universitarios. Melanie y Melissa fueron las últimas personas a entrar en el ascensor del dormitorio del cuarto piso el martes por la tarde cuando el ascensor comenzó a descender. Un cable se partió y cayeron cuatro pisos con tanta velocidad que un peso de 600 libras también descendió sobre las dos jóvenes que estaban adentro. Luego murieron de sus heridas. ¿Dónde estamos? ¿Qué es este lugar? ¡Es el cielo! ¡Melissa, es el cielo! ¿El cielo? ¡Es tan hermoso! Nunca imaginé que sería tan hermoso. Mira a todos los hermosos ángeles. ¿Qué tiene ese ángel en su mano? Es el libro de la vida. La Biblia habla en Apocalipsis 20:15. El que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No. ¿El lago de fuego? Pero me enseñaron que el infierno no existe. No, me engañaron. Ángel, yo le he sido fiel a Dios toda mi vida y he tratado de vivir una vida de santidad. ¿Está mi nombre en el libro? Melanie, mi hija. Jesús, qué hermoso. Vi tu fidelidad hacia mí y mi palabra. Por cuanto fuiste fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te amo tanto. Gracias, Jesús, gracias. ¡Qué hermoso eres! Escúchame, me engañaron. Hay tantas religiones. ¿Cómo puede uno saber cuál es la verdad? Me enseñaron en la Iglesia Universal que no existía el pecado, ni Satanás, ni tampoco había un infierno de fuego.
Si miras a mi vida, puedes ver que yo estaba tratando de conectarme con Dios. Pero me dijeron que yo era mi propio Dios y que yo estaba a cargo de mi propio destino. Yo era una persona espiritual. Eso tiene que contar para algo. Yo meditaba 3 veces al día y hasta tuve una experiencia donde vi una luz. Eso es bueno, ¿verdad? ¿Está mi nombre en ese libro? Oportunidades. Pero como eres tu propia diosa, te voy a poner en el cuarto con la diosa Atenia. Ahora vamos a hablar de asuntos serios, comenzando con el tema de la tolerancia religiosa. Infierno. ¿Qué es el infierno? El infierno es solo un estado mental. Pecado. El pecado es solo una acumulación de sentimientos negativos que te hacen sentir culpable. ¿Quién eres tú para buscarme? Damos vueltas y vueltas en el círculo de la vida. ¿Dónde se detiene? Nadie lo sabe. Cierren sus ojos. Limpien sus mentes de toda energía negativa y mediten. Sí. Vayan hacia la luz. Esa luz soy yo. Lucifer, el tren al final de su túnel. Por aquí, mi amor. Estamos en asientos 32A, B y C. ¡Oh! Aquí estamos. Ven, mi cielo. Siéntate junto a la ventana para que puedas mirar afuera. ¡Oh, yay! Gracias, mami. Estoy tan emocionada. Nunca he estado en un avión. ¿Y mi hermana Angie? ¿Ella voló? No, mi amor. Siempre estuvo tan enferma. Y aunque confiamos que Dios la iba a sanar, no fue así. Fue un momento muy difícil en nuestras vidas, pero estamos seguros que ella está en el cielo. Y luego, cuando menos lo esperábamos, Dios nos bendijo contigo. Pero un día yo la voy a conocer en el cielo. Así es. El capitán ha encendido la luz de abrocharse los cinturones. Por favor, tomen sus asientos. Es tiempo de ponernos los cinturones de seguridad. El avión está a punto de despegar. Tomémonos de las manos y digamos una oración para que Dios nos lleve a nuestro destino. Damas y caballeros, estamos listos para despegar. Oye, amigo, perdóname, pero me di de cuenta que estaban orando antes que despegó el avión. ¿Ustedes también tienen miedo de volar? No tenemos miedo a volar. Siempre oramos y le pedimos a Dios por su protección. A la verdad que no me acuerdo la última vez que oré. ¿En serio? Yo oro todo el tiempo.
La Biblia dice orar sin cesar. Espera, ¿eres una de esas personas religiosas? Nah, no soy religioso. Qué bueno, yo tampoco. Yo soy cristiano y amo a Jesús. ¿Qué? Jesús, el Hijo de Dios, ¿ha oído hablar de él? Pues claro que sí. Mi abuela me llevaba a la escuela dominical cuando era niño. Tenía la misma edad que su hija tiene ahora. Fui por muchos años. ¿Qué pasó? No sé. Todo cambió cuando empecé a trabajar largas horas y estaba ganando buen dinero. No es pecado ganar mucho dinero. No, no es. Pero se convierte en pecado cuando comienzas a amar el dinero y te olvidas de dónde viene la bendición. Cuando nos olvidamos de Dios y nos volvemos autosuficiente pensando que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. No diría que causó problemas. Al contrario, tuve mucho éxito. Tenía dinero, autos y cualquier cosa que puedes imaginar. ¿Entonces qué pasó? No sé. En algún momento dejé de ir a la iglesia y supongo que sentí que ya no lo necesitaba. Y con esta pandemia, las cosas no van bien. Perdí mi trabajo, mi apartamento y hasta mi auto. Las cosas están tan malas que estoy regresando a casa para vivir con mis padres. Cuando perdí todo, pensé orarle a Dios. Pero no quiero ser hipócrita y solo orar porque necesito algo. Puedes orar cuando quieras. Jesús quiere tener una relación personal contigo. Así como pudiste llamar a tus padres y regresar a tu casa cuando estabas en problemas, es lo mismo con Jesús. No sé, pero en verdad no quiero ser hipócrita. Eso es una mentira directamente del diablo. ¿Crees que no puedes alcanzar a Dios porque no eres suficiente bueno? Ninguno de nosotros somos suficiente bueno. Para eso vino Jesús. Él murió por nuestros pecados para reconciliarnos con Dios. Sí, pero tú eres una persona buena. No eres como yo. Eso es porque no me conocías antes. No soy mejor que tú. Soy solo un pecador que ha sido perdonado y ahora, por gracia, porque Él me ama y tuvo misericordia de mí, soy hijo de Dios. Usted puede ser hijo también. Todo esto suena muy bien, pero... no sé. Escucha. ¿Tú crees que sea una coincidencia que estoy al lado tuyo? Creo que Dios quería que hablara contigo para dejarte saber que Él te extraña. ¿Qué dices? ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? ¿Aquí? ¿Ahora? Sí, ahora. Yo puedo salir de este avión como una persona nueva. ¿Sabes qué? Lo haré. ¡Qué bueno! Repite conmigo. Señor... Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco que soy un pecador. Y que no he vivido bien. Y que no he vivido bien. Por favor. Por favor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Y escribe mi nombre. Y escribe mi nombre. En el libro de la vida. En el libro de la vida. Amén. Amén. Me siento como un hombre nuevo. ¡Wepa! ¡Tengo ganas de bailar! ¿Qué fue eso? No sé. Este es su capitán. Estamos teniendo un poco de turbulencia. Debería durar 15 a 20 minutos. La escena que están viendo son los resultados de un avión 747 que acaba de caer hace unas horas en un vecindario local. Unos minutos después del despegue, la torre de vuelo informó que el piloto se quejaba de fuertes turbulencias. Todos los pasajeros y el piloto murieron instantáneamente. ¿Qué pasó?
Estamos en el cielo. Estamos en el cielo. ¿Estamos en el cielo? Oh, qué bello. ¡Qué belleza! Es mejor de lo que me había imaginado. Llegamos, llegamos. Mi amor, llegamos al cielo. ¡Wow! ¡Estamos en el cielo! ¡Mami, papi, mira! Es el ángel con el libro de la vida. Papi, pregúntale si nuestros nombres están en el libro. Yo sé que están allí. Oh, yo sé de seguro que están en el libro. Ángel, ¿están nuestros nombres en el libro? Yo sé que sí. Sí, hemos servido al Señor todas nuestras vidas, en las buenas y en las malas. Jeffrey, Carla, Jayla, aquí está Angie. ¡Oh, es mi hermana Angie! ¡Angie, Angie, mi Angie! ¡Qué bella estás! ¡Está aquí! ¡Está con nosotros! ¡Qué alegría verte, mi bebé! Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco han sido fiel, sobre mucho les pondré. Reciban la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entren en el gozo de su Señor. ¿Qué pasó? ¿Estoy muerto? Lo último que me acuerdo fue que el avión se cayó. Pienso que la oración que el hombre hizo por la seguridad no funcionó. Espera, ahora no estoy seguro si la oración que yo hice funcionó. Hice la oración con todo mi corazón, pero ahora no estoy seguro. La oración fue unos minutos. No sé si aceptar a Cristo en el último momento cuenta. Yo me acuerdo que funcionó para el ladrón en la cruz. Jesús le dijo que estaría en el paraíso con él el mismo día. Ángel, Ángel, por favor. ¿Está mi nombre en ese libro? Mira bien, por favor. Busca, por favor. Busca más. Mira en la última página porque acabo de hacer la oración. Tengo que estar ahí. Mi nombre tiene que estar ahí. Bien, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Entra en el gozo de tu Señor.